Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Para fortalecer la democracia es necesario reconstruir la confianza entre autoridades y ciudadanía, empezando desde los ayuntamientos del país, que representan la primera célula del gobierno, sostuvo el comisionado del INAI, Joel Sala Suárez. Si los ayuntamientos pudiesen o cumpliesen a cabalidad lo que está establecido en el artículo 115 constitucional, yo creo que la calidad de vida de los mexicanos, sin duda, sería otra. Al moderar el panel Calidad de Vida, dentro del séptimo foro Alcaldes Hablando con Alcaldes, Crecer en Tiempos de Elecciones, el comisionado insistió en que si bien es importante la voluntad política en la solución de los problemas públicos, también es fundamental la participación de la ciudadanía. Creo que lo que tiene que cambiar en nuestra democracia para que se reconstruya la confianza entre población y autoridades, o no tanto cambiar, sino hay que poner mucha visibilidad a esto, es la relación que en el primer núcleo, la primer célula de gobierno se tiene con la población, como lo son los ayuntamientos. En el panel participaron Enrique Vargas, presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, Fernando Peña, director general de Seguritec, Renán Barrera, expresidente municipal de Mérida, Yucatán, Héctor Escamilla, subdirector de Color de Cómex, Víctor Estrada Garibay, alcalde de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y Alberto Poza, director de operaciones de Clear Channel México. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.